So guys, so I stopped here in, where am I? Oh, here you are. I had to think about it. And it's another day. And I found this couple. They found me. We found each other on the highway. And then I said goodbye. We both said goodbye. And guess what? We are here at Mi Rancho Viejo in Rivas, outside of Rivas. And they said, you know what? We would love to have a conversation with you. So that's what we're going to do. You know, we didn't even introduce each other. Elian Jen. Matagalpa. From Matagalpa. Santo Villatoro de El Salvador. El Salvador. So husband and wife, and they're from Washington, D.C. So go ahead. The floor is all yours. Exactamente. Gracias por la entrevista. Ha sido un placer conocerte. Soy una admiradora total de ti. Y la manera que tú aprecias y valoras la cultura nicaragüense. Yo me fui a los Estados Unidos cuando yo tenía 8 años y volví por primera vez después de los 21 años. Nunca más he dejado de venir cada año porque valoro mi cultura, la comida, la gente, el calor y el país en sí es una maravilla. Todo país tiene cosas lindas, cosas malas, pero Nicaragua en sí es luchador, que siempre echa para adelante para crecer y mirar hacia un futuro mejor todos los días. Mi esposo es salvadoreño. En Nicaragua. Tiene unas cosas que decir. Nicaragua es lo mejor, es muchas montañas, es lo mejor. La hemos pasado súper bien, se disfruta al máximo. Es lo mejor Nicaragua. ¿Y a dónde fuiste a comer? Fui a comer a Facundo. El mejor restaurante Facundo en Matagalpa. ¿Y por qué fuiste a comer ahí? Fui ahí, el señor Paul hizo un video que era lo mejor. Gracias a eso fuimos ahí. Y somos fieles seguidores, así fieles que seguidores, por así él que fuimos a Don Facundo, que fue excelente. Okay. Se lo agradezco mucho. Otra vez, gracias por vernos. Y nos vimos ahí en la carretera de Rivas, ¿no? Exactamente. Haciendo un video los dos. Pero okay. Vernos pronto. Ok, nos vemos otra vez. Ok, mil gracias. Buenas.